guardiana. Guardiana. Alerta, guardiana. Ha funcionado. Estás viva. No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú, bueno, llevas muerta mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salvo. Nos van a despedazar. He de llevarte a la cama. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. Deprisa. Este lugar es un antiguo cosmódromo, un puerto espacial ruso. Ahora está en cuarentena y es muy peligroso, pero solo podemos avanzar a través de esta muralla. Tengo que llevarte de vuelta a la ciudad. Vamos a necesitar una nave. Pero antes, tengo que encontrarte un arma. Sigamos avanzando. Cuidado, están por todas partes. Es arriesgado, pero traeré más luz. Sistema militar reforzado, listo. Cables desgastados y óxido, listos. Cuando active este interruptor, tendremos problemas. No, no, sin duda no se alegran de vernos. Ahí hay un fusil, cógelo. Por algo te traje de vuelta. Eres una cazadora. Eso significa que no tienes miedo de asumir riesgos. Así que sigue avanzando y prepárate para luchar. Céntrate. Si el rastreador parpadea, significa que hay problemas cerca. Los caídos son carroñeros, piratas alienígenas hurgando entre los escombros de la humanidad. Hablando de piratas, hay un alijo de botín. Cojamos lo que haya dentro. Thank you.
cuidado. Sigue avanzando. Intentaré localizar una nave para volar a casa. Atención. Un equipo de incursión de los caídos. Las cosas son peores de lo que esperaba. Vienen buscando pelea. Dásela. Sigue luchando. Estoy escaneando en busca de naves cercanas. Haciendo muy bien. Concéntrate en los caídos.
Vamos a localizarla. Tenemos que irnos. Es hora de ponerse en marcha. La señal de la nave viene de la siguiente instalación. Es hora de ponerse en marcha. La señal de la nave viene de la siguiente instalación. Tenemos que irnos. Cuando lleguemos a la ciudad, entenderás por qué te traje de vuelta. La gente, la promesa de un futuro más brillante, y el viajero. Espera y verás. Allá vamos, cojamos esa nave. Echemos un vistazo a tu nueva nave. Lleva tiempo aquí. Hace siglos que no hace ningún salto. Suerte que los caídos no la han desmontado entera. ¿Volará? Puedo arreglarla. Llevará fuera de órbita, pero quizá llegue hasta la ciudad. Bien, ahora el teletransporte. Te subo. Volveremos cuando estés lista. Vámonos a casa.
No te conocí en vida. Al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de mi llegada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero. Y cuando llegó, cambió para siempre tu mundo. Era una edad de oro. Y durante siglos, la humanidad prosperó. Hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo. La humanidad se enfrentó a la extinción. Pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo y les dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Es más, soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser guardianes. Este es tu destino. Los últimos supervivientes de la humanidad viven en la ciudad. Por eso te traje de vuelta. Para defenderlos. Para recuperar los mundos perdidos. Estamos aquí. El viajero. La última ciudad. Te doy la bienvenida. Con guardianes como tú, aún hay esperanza para la humanidad. Ya veo que vuelves de caza. ¿Qué necesitas? Abre bien los ojos. Con la esperanza de que no esté. Te damos la bienvenida a la torre. Hermosas vistas, ¿verdad? El viajero está desgastado por la guerra y tan misterioso como siempre. Pero sigue siendo la fuente de nuestra inmortalidad y del don de nuestra luz. La ciudad. Toda esa gente. Supervivientes. Luchadores. Somos lo único que queda de la humanidad. Y es nuestro deber defenderla reconquistando el sistema solar del enemigo. Familiarízate con la torre. Tienes muchos aliados aquí. Únete a mí. Quiero lo mismo que tú.
Dicen que has sobrevivido al cosmódromo. Es un lugar difícil para empezar una nueva vida. Me impresionas. Pero quedan muchas batallas por luchar. Mira a tu alrededor. La última ciudad. Su gente. Es nuestro hogar. Pero nuestro hogar no está a salvo. Debemos protegerlo. Ese es el deber de los guardianes. Empecemos. Hay un estandarte en el primer piso. Echa un vistazo, ¿quieres? Es un sello de una de las casas de los caídos, pero no lo reconozco. Yo tampoco. Los caídos parecen haberlo colocado a modo de advertencia. Seguramente irás encontrando objetos con historia, como este. Necesitamos suministros para seguir adelante. A ver si puedes encontrar un alijo en alguno de los edificios cercanos.
Bien hecho. Para sobrevivir tenemos que aprovechar cada oportunidad. Estad atentos para encontrar más suministros en las tierras salvajes. Hablando de las tierras salvajes, hay un símbolo en la pared de la iglesia. Echa un vistazo. Debrim, ¿de dónde sale este símbolo? Creo que los colocaron los cazadores de la ciudad a medida que exploraban la región. Quizá querían marcar algo especial o peligroso. O ambas cosas. Vamos a echar un vistazo. La historia de esta región es fascinante. Creo que hay túneles como este por toda la zona muerta europea. Nadie sabe lo que acecha ahí abajo. Tened cuidado. Thank you.
Acabo de quitarle un código a ese capitán. Creo que puedo abrir su alijo de suministros. Bien hecho. Abrid bien los ojos, quizá encontréis más escondrijos y tesoros como este por ahí. Pero eso será otro día. Mientras volvamos al trabajo, volved al campanario. Acabo de hacerte. ¿Qué puedo hacer por ti? No llames la atención y muévete con prudencia. Hacía tiempo que no os veía. Deb, ¿no me habías dicho que estuvieran por aquí? La señorita Holiday y yo hemos estado reapropiando provisiones, cabal. Ahora quiere pasar desapercibida. Tú marcas las cajas, yo me las llevo. Me muero de ganas. Supongo que esos bandidos de cuatro brazos intentarán adelantarse. No les dejes. Supongo que una caja es mejor que ninguna. Teletransportando a tus coordenadas, Amanda. No tan rápido. Os envío unas coordenadas cerca de vuestra posición. Yo también las tengo. Iré por ahí. El último que llegue al patio es un cara de escoria. ¡Qué pintoresco!
Estamos aquí y tenemos compañía. Los panzers rojas se han atrincherado y desplegado torretas. Cárgatelos, ¿quieres? Y planta una baliza, ¿quieres? Luz verde. Allá voy. Con estas provisiones mantendremos la villa en marcha un tiempo. Otro trabajo bien hecho. Un momento. Dev, ¿ves lo mismo que yo? Sí, otro alijo de suministros. Pero estos no resultan familiares, ¿a que sí? Esos chupópteros de éter se han llevado nuestras cosas. ¿Así que los caídos nos han robado antes de que le robáramos lo que robaron a la Legión Roja? En el amor y en la guerra todo vale, dicen. Asegurad ese alijo, y la señorita Holiday estará ahí en un periquete. Imposible, Dev. Puede que haya un centenar de caídos escondidos en esos edificios. Esperaré a tener vía libre.
no hay vía libre. Definitivamente no. No puedo ayudar, son demasiados. Yo no tengo línea de visión. Estáis solos. Sed valientes, como se suele decir. Thank you.